Bueno, amigos, nos encontramos aquí caminando con Zach y verdaderamente es una sorpresa que el día de hoy, pues ante ustedes vamos a presentar la revista del cuarto aniversario. Desde el momento mismo que hace 4 años tuvimos la oportunidad de platicar con Adrián y con Odette sobre su proyecto. Y quiero referir específicamente que hace 2 años ellos ya habían tomado una decisión de dejar la revista por cuestiones muy particulares, en el hecho de que pues me mandaron llamar, tuvimos una reunión, tomamos un café y ellos me mencionaron que iban a dejar la revista y evidentemente les dije que no, que era un camino muy difícil para hacer la promoción en las revistas en México, pero evidentemente Adrián y Odette siguieron las indicaciones a través de mi propuesta y aquí los tenemos, amigos, porque a través del tiempo, gracias a nuestro director Gerardo Said, pues se obtuvo el programa de Caminando con Zach. Y bueno, ¿cuántos años ya tenemos con el programa, Adrián, Odette? 3 años, tres con la años. revista 4 años y con Caminar con Sac Y 3. quiero, por favor, que manifiesten su director mi queja. Ni un pastel nos trajo, ¿eh? Ni mariachis. Ni mariachis. Bueno, evidentemente que este cuarto aniversario, pues cuando menos nos vamos a ir a los al restaurante para tomar un vaso de agua, cuando Por lo menos. menos. Pero no, amigos, la verdad es que 4 años sufriendo como lo han hecho, pues precisamente Adrián y Odette, en el hecho de que han recorrido gran parte de la República Mexicana y los trabajos de reportaje han sido verdaderamente extraordinarios. Evidentemente que esta cuarto aniversario, que es revista de lujo, que aquí lo podemos ver cómo está, solamente la portada y la contraportada, pues donde hace 3 semanas exactamente estuvimos en el Cuailama. Y ahí tuvimos una gran experiencia porque fue la explicación a Adrián y a Odette de que la referencia en la última etapa del Imperio Mexica, pues se realizó un plano, pero en una maqueta de 1,5 toneladas, en donde están marcados todos los canales de Xochimilco. Vimos los petroglifos que están ubicados ahí en bajo relieve, que nos demuestran algunas ceremonias que se realizaron en su momento prehispánico, la salida del sol en el periodo invernal, el 21 de diciembre, y sobre todo la ocultación del mismo sol, que nos está dando una cobertura muy importante de la ideología y sobre todo de la arqueoastronomía que vivieron en el mundo prehispánico. Xochimilco sigue siendo vigente, Adrián. Totalmente, yo creo que Xochimilco te va a dar para muchos, muchos años más en cuanto a su tradición y cultura y sobre todo a su historia. Y cuando hemos hablado de lo que es la maqueta, yo no me la imaginaba como tal, te lo juro, yo no conocía el lugar hasta que fuimos, vi la maqueta y se me hizo algo súper extraordinario que jamás he visto en otro lugar, no lo creía, salvo que lo estaba yo viendo, porque es algo, una manifestación muy artística, muy importante, toda una ingeniería muy vasta. Sí, lo que pasa, Adrián, es que la cultura prehispánica fue una cultura con un extraordinario valor y No, conocimiento, total. que tenían este conocimiento de la matemática para los sistemas constructivos en las zonas arqueológicas, que ahora son zonas arqueológicas que antes fueron ciudades, Claro. pero ahora verdaderamente lo que tuvimos oportunidad de explicar fue los elementos de manifestación de cómo adaptaron el proceso de la propia naturaleza a la vida cotidiana del hombre. Y quiero decirles, amigos, porque lo voy a decir frente a ustedes, el hecho de que Adrián y Audet los voy a invitar para que se presenten en el mes de septiembre en la exposición del Instituto Nacional de Antropología, en el evento de iconografía que va a haber y que se llama Paisajes. Ellos tienen muchos materiales para presentar, sobre todo el desarrollo de las haciendas, la alimentación, los vestidos, la flor más bella del ejido de Xochimilco, que puede presentarse de una manera muy particular y que, pues de hecho, la revista SAC está creciendo de una manera verdaderamente impresionante, porque ahora vemos que este programa no solamente lo ven en América, lo ven en Europa y es una difusión muy importante para el Así país. es. Evidentemente, la Dirección de Turismo no paga por estos trabajos, pero la contribución que está realizando Adrián y Odette y todo su equipo de colaboradores, porque yo les agradezco que me invitaron como asesor, y también a la profesora,
que es invitada como asesora en el grupo. Bueno, pues siempre estamos platicando y ahora la presentación de la revista del cuarto aniversario, de veras, es un éxito. Muchas gracias. Y pues sí, efectivamente ha sido el picar piedra, las piedras en el camino, etcétera, etcétera, pero seguimos con el cariño de siempre, ¿no? Sí, y pues bueno, esta es parte de un tema que viene en la revista SAC número 41, ya de cuarto aniversario, y que además, hay que decirle a nuestros amigos, para quienes vayan a visitar el Cuailama, los petrograbados, que no grafiten, ¿verdad? Porque aquí, sí, bueno, tuvimos que publicar esta imagen, donde lamentablemente no hay mucho cuidado en esta zona arqueológica, y pues realmente es muy triste, ¿verdad, Carlos y amigos?, que hagan esto, sobre todo, pues bueno, supongo que gente que no tiene nada que hacer, ¿verdad?, y que no aprecia la cultura que nos han legado nuestros ancestros. Entonces, pues realmente es una invitación para que no lo hagan, para que si ven a alguien que lo está haciendo, inmediatamente lo denuncie, y para que entre todos cuidemos estas zonas arqueológicas, patrimonio de la humanidad. Es que no es posible que este legado tan importante de nuestra historia, de nuestros antepasados, sea arruinado por vándalos que no tienen conocimiento, no tienen cultura y no saben lo que es, para mí no saben lo que están haciendo. Sí, no, verdaderamente es un gravísimo problema que se está teniendo, no solamente en México, en todas partes del mundo, estos grafiteros que no tienen conciencia. Estoy de acuerdo, por ejemplo, en el caso de Nueva York y en el caso de la Ciudad de México, se han invitado a los grafiteros para que ellos tengan sus muros para pintar. Pero a veces caminamos, y espero que en algún momento, Adriana o Ed, podamos hacer un reportaje sobre el graffiti en la Ciudad de México. Que es artístico, hay lugares extraordinarios, pero también hay groserías a través de ello. Y digo groserías porque la gente que tiene bien arreglada su casa, de repente llega el grafitero y le pintan toda una serie de elementos en las paredes, y esto representa un gasto a través de ello. Por ahí se habló en algún tiempo de que había fábricas que mandaban grafiteros para que tuvieran mayor adquisición de la pintura y mayor compra de estos materiales. A mí me parece esto una falta de respeto y un delito que debe de ser castigado, Adrián. Por supuesto, es incomprensible que haya este tipo de mentalidades, pero en fin. Pero bueno, amigos, déjenme pasar un poco al chat. Nos manda un chat Daniela Hernández, que precisamente nos escribe para llevarse los pases de la fiesta de la vendimia. ¿Son tuyos? Ya están, son tuyos, solamente mándanos un correo, revistasac@yahoo.com.mx, para hacerte llegar los pases electrónicos, ¿no? Para que los puedan imprimir y llevarlos a la redonda, o bueno, decirles de qué manera o qué mecanismo seguir para obtenerlos. Sí, no, es tu nombre, dirección, teléfono, para estar en contacto y dártelos, que no haya pierde que no los tengas. Exactamente. Sí, cumplimos, bueno, cumplimos. Faltan cuatro pases dobles, todavía nos queda un ratito de programa para que los reclamen. Claro que sí, son tuyos, qué bueno. Y bueno, ¿qué más vamos a ver, qué más vamos a encontrar en nuestra revista SAC número 40? Cuentos y leyendas, recuerden que es una sección que tenemos, es al principio, que además, al principio de la revista, que además le gusta mucho a tanto a niños como a los adultos. Y en esta ocasión hablamos de la serpiente negra. ¿Qué tal, La serpiente negra. La serpiente negra es un personaje el cual vivió hace muchos, muchos años, pero regresa. Y regresa peor que antes. Bueno, yo creo que la tradición acerca de la serpiente en el mundo entero son los cuentos, el cuento corto en el caso de México, que nos permite ver tanto el elemento del bien como el mal, el recrudecimiento de la vida, sobre todo en las leyendas, en los pueblos y en los cuentos de los pueblos, siempre aparece algo referente a la serpiente, la que devora, pero también la que da felicidad y la que da tranquilidad. Si desde el punto de vista apocalíptico se maneja la serpiente, pues es el mal, pero desde el punto de vista